Bienvenidos, buenas tardes nuevamente. Estamos finalmente, después de dos enriquecedoras jornadas, en el cierre del primer Congreso Internacional de Educación en Ciencias Biológicas. En principio, queremos agradecer a las empresas que apoyaron esta iniciativa, que son las empresas Biodental, Laboratorios Rome, Rosterden, Odonto Bernabó, Colgate y Elmex. Por otra parte, queremos agradecer la participación de los calificados disertantes que no hicieron más que engalanar las dos jornadas de presentaciones en nuestro primer Congreso de Educación en Ciencias Biológicas. Creemos fervientemente, el señor presidente y la comisión organizadora, que hemos logrado el objetivo, que hemos llegado a esta instancia después de transcurrir y de recibir información de cada uno de los calificados participantes. Hace minutos que terminamos con la sesión de póster, también ha sido enriquecedora, ha habido un intercambio realmente de alta jerarquía. Por eso, en nombre del señor presidente y la comisión organizadora, queremos darles las gracias por la amplia participación, no solamente de los referentes nacionales e internacionales, sino de los docentes de nuestra querida facultad. Vamos a ir ahora a las menciones de los póster presentados por los expositores en la jornada de hoy, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, 6 y cuarto de la tarde, cuando se hicieron la presentación de los mismos. La selección de los mismos ha sido realizada por el comité evaluador que ha tenido la deferencia de hacer la selección muy difícil entre todos porque había realmente una alta calidad de producción de todos los participantes. Vamos a mencionar a continuación entonces a las menciones. Bien, tenemos menciones especiales. Voy a nombrar el título del póster y los autores. Mención especial. Estomatotrivias, aplicación de un juego digital en alumnos de educación superior, Lazo Mariano. No entiendo por qué no me ponen música, pero bueno. Bravo. Ahí está. Bien, felicitaciones a Mariano Bravo, Lazo bravo. entonces por esta mención. Muy buen Se fue trabajo, con muy toda buena la producción. producción y muy buena idea. Mención especial, abordaje clínico y apropiación de conocimientos. Autores, María José Ingeniero, Lazo Gabriel Eduardo, Marchioni Aldana, D'Alessandro José, Mainela Carolina y Alfaro Gabriel. Felicitaciones. Mención especial, educación para la salud oral de los músicos de viento en el marco de un proyecto de investigación. Autores, Jáuregui Rosana, Molinari María Emelina, Rimoldi Marta, Méndez Claudia y Levalle María José. Felicitaciones. Mención especial, la simulación como nueva herramienta pedagógica. Autores, Mayocchi, Merino, Mayocchi, Blasetti, Darrigrán. Mención especial, estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en anatomía e histología. Speroni Francisco, Gangoiti María Virginia, Sbaraglini María Laura, D'Ambrosio Marianela y Enrique Nicolás Ibáñez Simabucuro. Mención especial, el microscopio nos acerca a la comunidad, educación y extensión. Autores, Barraza Emanuel, Lazo Gabriel, Ingeniero María José, Aval Adrián, Dorati Pablo, Pérez Diego. Mención especial, las bases de las ciencias biológicas en la atención odontológica del paciente con discapacidad. Autores, doctora Patricia Dinazzo y Walter Lopresti, del Uncuyo. Felicitaciones. Mención especial. Experiencia virtual del curso de Biología Celular B2020 en la formación de odontólogas y odontólogos con perfil preventivo. Agüero Natalia,
Mugnaini, Julia, Soto, Sabrina, Dadán, Florencia, Martínez, Dora, Cambiazo, Julia. Mención especial, experiencia de enseñanza-aprendizaje virtual en la cátedra de Química Biológica de primer año de la FOUNT de Tucumán. Autores, López María Elena, María Mercedes Salas, Andrea Oliva, Erika Territoriale, Miriam Adriana Cos. Mención especial, uso de mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje en histología. Autores, Gili María Alejandra Enz Natalie de Corrientes, de la Universidad Nacional del Nordeste. Mención especial, el libro virtual, un recurso que llegó para quedarse. Autores, Aval Adrián, Pérez Patricia, Sapienza María Elena, Salvatore Luis, González Anabel y Tanevich Andrea. Mención especial, propuesta metodológica para la interpretación de imágenes histopatológicas. Autores, Echeverría, Mayochi, De Vita Lucas, Blasetti, Echeverría y Lagos Valesca. Investigación en educación. Mención especial, el potencial de los TICs en la formación permanente, evaluación y seguimiento de los egresados. Autores, Tapia Gabriela, Medina María Mercedes, Papel Gustavo, Pérez Alexandra, Seara Sergio, Conte Cecilia. Mención especial, el desafío de aprender, estomatología en la era digital. Autores, Van der Melina, Jiménez Javier, Dorati Pablo, Lazo Gabriel, Mug Gavero, María Eugenia. Mención especial, valoración sobre el contenido de procesos biológicos involucrados en la osteointegración de implantes dentales de PEC por estudiantes de odontología. Basal Roxana, Lazo Sergio, Butler Teresa, Escudero Ezequiel, Zaporiti Mauricio, Pasos Fernando. Mención especial, estilos de aprendizaje, implicancias en el uso de didácticas en la práctica docente. Autores, Tomás Leandro Juan, Tomás Paula, Felipe Pablo, Conte Cecilia, Salvatore Luis. Mención especial, el seminario como modelo didáctico para la enseñanza práctica en la histología bucodental. Autores, Ontivero Lucas, Rodríguez Mario, Ferrer María Belén, Sorbera Ferrer Lucas y Rodríguez Ismael Ángel. Mención especial, morfometría actual de las piezas dentarias anteriores de la dentición permanente humana. Autores, Cardoso Quintana, Besone Gabriela González María Mercedes, de Corrientes. Y ahora vamos al capítulo estudiantil. El capítulo estudiantil tiene las siguientes menciones. Acción de los fluoruros sobre las bacterias cariogénicas. Autores, Tapia Villarruel, María Belén, Flores Nélida Mercedes, Parra Ana, asesor científico Domínguez Guidi Ramiro Livio. El cerebro también se adapta a la cuarentena. Autores, Blanco Mailén, Morales Jorge, Torres Ávila Alejandro, asesor científico, ingeniero María José y Aval Adrián. Primera mención, perspectiva de los estudiantes sobre la virtualidad en la pandemia. Autores, Padilla Vanessa, Vázquez Gil, Torres Ruiz, Gallardo Milagros, Pelie Martina, asesor científico, Guzmán María Pía Itanevich Andrea. De esta forma, hemos mencionado a todas las menciones especiales de todos los capítulos. Realmente fue muy difícil para el equipo que trabajó sobre esto porque las producciones, como decíamos, fueron de excelencia. De esta forma, damos por concluidas las experiencias y las menciones. Los certificados serán llegados por vía virtual a cada uno de sus correos, lo mismo que las certificaciones, y próximamente estaremos enviando las direcciones donde podrán conseguir todo el material de este congreso.
A continuación, vamos a escuchar las palabras de cierre del profesor doctor Gabriel Eduardo Lasso. Adelante, Gabriel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero convocar a mi compañera, que es la doctora María Mercedes Medina, que creo que está en compañía del decanato, que está entre nosotros. Si puede abrir el micrófono también. Y creo que está la secretaria académica también de la Facultad de Odontología, la doctora Marta Rimoldi. ¿Puede ser? ¿Están? Yo estoy, Mercedes. Mercedes, ahí está mi compañera de todos los días. ¿Dónde? ¿Y Marta? Yo también estoy. Ay, buenísimo, buenísimo. Entonces, estamos los tres. Qué lindo es compartir este decanato conformado con la doctora Medina y la secretaria académica de nuestra facultad, de la Universidad Pública. Para hacer un pequeño cierre, le voy a dar primero la palabra a la doctora Medina o a la doctora Rimoldi, no sé si le gustaría dar primero a las mujeres, si quieren decir algo, y después cierro con algunas palabras. Me parece que empezaría, si a vos te parece, la agarré de sorpresa a todas, a las dos, no le dije nada. Así que Marta, si quieres decir algo. Solamente felicitarlos por este congreso, que realmente fue excelente, fue un lujo para nuestra facultad, y bueno, y que esto se repita, ¿no es cierto? Se armó todo tan rápido, fue todo, pero con un trabajo intenso de toda la comisión. Así que realmente, mis más felicitaciones, mis más sinceras felicitaciones. Y ahora le dejo la palabra a Mercedes. Sí, gracias Marta. La vicedecana de la facultad, Mercedes Medina, mi compañera de todos los días, digo yo. Bueno, yo también los felicito en primer lugar porque ha sido titánico lo que han hecho, nada más que en 2 meses. Si dispusieran, hubieran dispuesto del tiempo que habitualmente lleva organizar un evento, se hubieran roto las paredes del éxito que van a tener. Realmente los felicito, hicieron una tarea muy grande en muy poco tiempo y esperemos que pronto se repita y festejemos unos cuantos años de este congreso. Gracias, Mercedes. Realmente es un gusto finalizar una... Yo le puse a este congreso maratón virtual, porque realmente fue una maratón virtual. Si hubiera... junto con todos los organizadores, hemos paseado por las salas, de un lado del otro, saliendo de un lado, usando dos computadoras para ver qué pasaba en una sala en la otra. Y desde ayer y hoy hemos vivido una actividad sin precedente de nuestra facultad, realmente, porque lógico, como han expresado el 100% de los que estuvieron disertando en el medio de una pandemia, nos hubiera gustado más que hacerlo virtual en forma presencial. Pero primero tengo que felicitar a los organizadores. Realmente los organizadores, tanto el profesor odontólogo Federico Bellón y el profesor doctor Aval, la doctora Tanevich, el odontólogo Diego Merlo, el director de Bienestar Estudiantil, Francisco Gómez Bravo, que es la comisión organizadora, realmente los felicito. ¿Por qué? Porque no solamente organizaron, sino se reunieron todos los días para esto, pero era imposible hacerlo, porque realmente si no tenían a alguien que programe, que sea analista, que ponga todo lo que puso, nuestro programador y analista, que es Fernando Merlo. Pero también hubo colaboradores,
toda la asignatura de histología y también de otras asignaturas como Aldana, que también estuvieron coordinando, Aldana Marchioni, como el caso de María José Ingeniero, que también está en histología. Los docentes, los no docentes que también participaron. Algo muy especial, un agradecimiento muy especial para las autoridades de Afora que se hicieron presentes, que también se quedaron con nosotros y participaron del evento, no solamente disertando, sino también haciendo presencia, que la Asociación de Facultades de Odontología de la República Argentina esté presente nuevamente después de 3 años de ausencia o 4 años de ausencia. Realmente, muchas gracias, señora presidenta Aguiglioni, doctora Aguiglioni, por estar presente junto con Gabriela Besone, que es la secretaria. Y también quiero decirles agradecerle a todos los docentes de la facultad que participaron en todo lo que es referente a lo que es presentación de póster, disertaciones, autoridades generales de la Universidad Nacional de La Plata y de las facultades públicas, porque realmente todas las que participaron son facultades públicas. Mi mayor reconocimiento como decano de esta facultad y un agradecimiento enorme. Fíjense que también hubo muchos disertantes internacionales y nacionales. Y en este universo de personas, todos plantearon en un mismo camino. ¿Cómo salir de la pandemia? ¿De qué manera tratarla? ¿De qué manera hicieron para que esta situación salga adelante? Sobre todo en un difícil momento en el cual no estábamos acostumbrados. Pero gracias a este congreso, lo que hizo es unir a nuestros países latinoamericanos con sus exponencias, sus grandes exponencias, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y así se cumplieron los objetivos planteados. Esos objetivos planteados que yo leí el otro día y realmente a mí me decía, en este contexto, ¿llegaremos a cumplirlos? Sí, para mí llegamos, los cumplimos y en este contexto dejamos caminos abiertos para el debate. Para el debate en educación. Para un debate en educación para el futuro. No solamente para el futuro, sino también para este presente que estamos viviendo. Porque acá se presentaron los saberes generales, y los compartimos sin egoísmo. Porque la verdad, en este Congreso de Educación en Ciencia Biológica, lo que hicimos es compartir a partir de lo que nos une. Y de lo que nos une fue en defensa y en contra de este virus que nos está atacando. Por lo tanto, celebro este éxito, y lo celebro de tal manera que me pongo aparte del éxito. Y el éxito lo hicieron todos ustedes. Yo no lo hice. Y se los digo de corazón. El éxito del Congreso en Educación en Ciencia Biológica en el marco del Instituto de Investigaciones en Educación Superior lo hicieron todos ustedes. No las autoridades de la Facultad de Odontología. Todo un equipo enorme formado sin saber que estaban constituyendo un equipo contra un virus maldito que nos está atacando. Y realmente les agradezco enormemente y esperemos encontrarnos, como dijo la doctora Medina, muy pronto, quizás el año que viene, en el segundo congreso. Realmente, nuestra Facultad de Odontología puso un granito en la educación superior. Les agradezco enormemente el cierre. Gracias, Adrián. Gracias, Federico. Gracias, Diego. Gracias, Fernando. Gracias, Francisco, gracias, Tanevich, por dejarme ser el presidente de las primeras jornadas, primer congreso internacional, nacional, de educación en ciencias biológicas. Para mí, yo escuché casi todos los trabajos, los póster, y realmente
todos hubieran sido mencionados para mí, porque fueron espléndidos. Los escuché, iba de un lado, tenía un micrófono uno y el otro abierto, escuchaba, menos uno porque me faltó una computadora, una sala. Pero escuché casi todas las disertaciones internacionales, casi todas, desde ayer en la mañana. No nos movimos de la silla, ninguno de nosotros. Así que, gracias. Muchas gracias en nombre de la Facultad de Odontología de la Universidad Pública, libre, gratuita, inclusiva. Gracias a todos y a todas. Y realmente un lujo tenerlos en esta sala hoy en día. Y damos por cerrado entonces este congreso maravilloso. Muchas gracias a todos y todas. Adrián. Bien, muchas gracias por su palabra, doctor, como siempre, y a la doctora Medina y a la doctora Rimoldi. Decirles simplemente gracias, se encuentran presentes, no lo mencioné antes, pero una gran cantidad de los presentadores, de los exquisitos expositores internacionales, lo veo aquí a Luis Felipe Jiménez desde México, gracias por conectarte en el acto de clausura. Un compañero de CIACEN de microscopía electrónica y a infinidad de personas, todas las decanas. Está Patricia Dinazo allí, gracias Patricia. Está la gente de Rosario, está la gente de Corrientes, por supuesto, que somos familia, toda la comunidad odontológica nacional. Pero lo vi, creo, por allí a otros disertantes internacionales que no los veo ahora por la pantalla, pero. Gracias a la gente de Tucumán, Mendoza, Rosario, Córdoba. Realmente fue algo maravilloso. Hemos estado, Gabriel, y vos lo sabes bien porque te molestábamos a las 12 de la noche, con Andrea Tanevich, con Federico Belloni y con Dieguito Merlo y con Fernando Merlo. Hemos estado durante días conectados. Creo que nos faltó nada más que vivir juntos estos días, porque estábamos todo el día conectados. Desde la mañana hasta la noche. Pero creo que valió la pena la participación. Federico, ¿nos querés decir algo? Mínimo. No. Simplemente adherirme a las palabras de Gaby, de Mercedes, de Marta, tuyas, obviamente, y agradecerle a todos. Ha enriquecido, por lo menos, parte de mi sabiduría en todo lo que he escuchado, lo que he visto, lo que he presentado y he conocido muchas personalidades que no había tenido el gusto de conocer. Así que mis agradecimientos a todos ellos. Bien, ahí lo veo al doctor Lisito y todos los referentes que han participado. Gracias una vez más. Y como dijo el doctor, ojalá podamos encontrarnos en una segunda jornada, no virtuales, sino presenciales para tener eso que, además del conocimiento, es el cariño, es el abrazo, es el estar, el compartir, entre charla y charla, la discusión, eso es más que enriquecedor. Andrea Tanevich, ¿nos querés aportar algo más? ¿Y Diego Merlo? No, simplemente agradecer a Gabriel como decano, como presidente del Congreso, por la oportunidad. Y a todos los participantes, porque realmente sostuvieron con sus valiosas contribuciones toda la jerarquía de este evento. Así que gracias a todos. Diego. Bueno, por último, lo mismo. Agradecerles a todos. Yo creo que un sábado a las 18:40 que haya 120 personas escuchando todavía, creo que algo debe haber salido bien, ¿no es cierto? Tanto de las presentaciones, todos tenemos actividades y haberle dedicado un pedacito de este fin de semana, a nosotros realmente nos enorgullece, hemos trabajado muchísimo, como lo dijo Gabriel, y realmente lo hemos hecho con gusto y que ustedes hayan respondido de la forma que respondieron, lo haríamos mil y una veces más. Agradecidos totalmente por la participación de todos, todos hemos trabajado de alguna forma, pero creo como en todas las actividades que uno hace, de nada hubiese servido si hubiesen estado ustedes del otro lado aportando lo que tenían que aportar, ¿no es cierto? Simplemente fuimos una herramienta que nos permitieron hacer, transmitir de alguna forma el conocimiento,
y creo que la educación es lo único que nos va a salvar de todo lo que nos está pasando. Soy convencido que cualquier país desarrollado, si no tiene educación, es imposible, por más de que el gobierno que esté, creo que es una ocupación de nosotros, una preocupación de nosotros, somos parte del problema que todos tenemos. Creo que si no pasa por uno, obligarse de alguna forma a aprender y a poder transmitir, sobre todo creo que una de las grandes herramientas que tienen los docentes es la transmisión de conocimiento. Si nosotros aprendemos y no transmitimos el conocimiento, quédate en tu casa, porque no sirve para nada. Creo que eso es lo que pienso, creo que eso es lo que piensa todo el equipo, por eso somos un bloque, nos enseñaron a hacer de esta forma, por eso pensamos de la misma forma, desde la cabeza, que es Gabriel, hasta el último, y el que no piensa de esta forma, lo hacemos aprender. Porque es la forma, es un hilo que se viene corriendo en nuestra facultad desde hace muchísimos años, desde la época de Mercedes, que nos vienen enseñando de esta forma cómo se debe andar en el camino. A mí me fue bien en la vida, y creo que si me fue bien en la vida es porque me enseñaron a transitar de una forma. Les pido disculpas de haberme estirado un poco, pero soy un agradecido de lo que estoy viviendo. Todos saben, los que me conocen, de dónde vengo. Y hoy día estar participando en un congreso de esta magnitud me llena mucho orgullo y no me quiero quebrar porque realmente estoy muy emocionado. Soy muy difícil de emocionarme y esto realmente me llena de orgullo. Gracias. Gracias. Y a Fernando... al hermano de Diego, a Fernando, que le fue muy difícil con nosotros porque todas las herramientas que mencionaba Diego son muy difíciles de utilizar. Y con Federico somos personas mayores. Entonces nos es muy difícil, pero lo hemos logrado. Y la tarea también de Aldana Marchioni, todo el día, y Majo, ingeniero, todo el día realmente, y toda la cátedra, pero realmente ellas han estado... al pie del cañón, y todos los chicos desde la mañana hasta la noche colaborando, corriendo, atrás de los teléfonos, explotaron los teléfonos hoy creo, así que gracias por todo. Adrián, espera un cachito, sí. Hay algo importante, perdón que te corté justo, ¿sabes por qué te corté Adrián? ¿Por qué? Porque después de ser 20 y pico de años secretario de Asuntos Estudiantiles, te voy a decir algo. Perdón. Los estudiantes participaron en forma masiva. Pero para esto le voy a dar la palabra a... perdóname, Adrián, pero amigo Pancho, Gómez Bravo, que hizo que cerca de 400 estudiantes participaran de este evento. Así que, a ver, Pancho, Francisco. Gracias, Gaby. Gracias a todos por estar participando. La verdad que es un honor enorme poder ser parte de todo lo que estuvo pasando en estos dos días. Y como decía recién Gaby, y principalmente agradecerle a todos los alumnos que participaron, ya sea asistiendo a las distintas charlas, a las distintas conferencias, o presentando trabajos, demostraron que los trabajos que hicieron son todos de una gran excelencia, demostraron que no importa que estamos en pandemia o en la situación que estemos viviendo, los alumnos son un motor muy importante para la facultad y les quiero agradecer de corazón por haber participado, ¿sí? Porque fueron una de las partes más importantes en las que estuve participando, y agradecerle a todos mis compañeros por apoyar, por todo el trabajo que hicieron. Como bien decía recién Adrián hace un ratito, todos estos dos días para nosotros fue un trabajo enorme que se vio reflejado, todo ese trabajo en las jornadas y en la participación de cada uno de los que están hoy acá. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muy buena acotación, doctor. Sin alumnos no hay facultad y no hay educación. Así que gracias a todos los alumnos que participaron también. Perdón, doctor. Es la edad que me está avanzando. No es la edad. Nosotros, mirá, te voy a contar, hay un chiste que siempre decimos la doctora, pero no lo voy a decir acá. Porque... siempre cuando nos olvidamos las cosas repetimos ese chiste. Mirá cómo se ríe la doctora Medina. Mirá, lo repetimos porque a veces me olvido las cosas, ayer me lo recuerda a ella y a veces yo se lo recuerdo a ella. Entonces sí, hay un chiste que no lo voy a hacer en este momento. Pero realmente este decanato
conformado por, siempre digo, dos personas, Adrián, hiciste un papel brillante, no solamente como expresar como locutor, porque no necesitábamos locutor, sino un presentador. Un presentador de la manera que lo hiciste. Entonces, tanto Mercedes como yo te queremos felicitar por la forma con que te dirigiste al presidente, al ministro de Educación de la Nación, que estuvo presente, y a cada una de las autoridades, inclusive a nuestra querida presidenta de afuera, que está presente en este momento. Si quieres decir algo, Ketty, mi querida Ketty, decana de la Facultad de Odontología del Nordeste, si quieres decir algo, Ketty, presidente de afuera. Si ustedes están emocionados, yo estoy más emocionada. Esto es, este pequeño granito de arena que ustedes dicen, no es un granito de arena. Es un montonazo de arena que ya sopla otro viento y que ya nos está llegando a la cara. Esa pequeña arena que nos está como despertando. Está. Felicitaciones a todos. El trabajo se vio, el trabajo lució y por supuesto la calidad humana y sobre todo el sentido de pertenencia que tienen ustedes trasciende la pantalla, y eso es muy bueno, Felicitaciones a todos, éxito, solamente ustedes saben todo el esfuerzo que han puesto, pero para que se logre esto, tiene que haber el esfuerzo, tiene que haber el trabajo, como lo hace el docente cuando está con sus alumnos, ¿se entiende? Entonces, esto es fruto de un gran esfuerzo, de un gran trabajo, de una gran organización. Gracias, en nombre de la odontología del país, gracias. En nombre de la enseñanza de la odontología, gracias. Auguro un próximo segundo encuentro y que sea superador de todo esto, superador. Realmente felicitaciones a cada uno. Si yo estuviera ahí, estuviera abrazada a cada uno de ustedes, en especial a aquellos que conozco, a la doctora Mercedes, ese encanto de mujer, esa persona que es para la odontología o para toda la parte nuestra pedagógica, un ejemplo. Abrazaría a Adrián porque a Adrián, cuando le abrazo a Adrián, le estaría abrazando a Graciela, que no la vi, que no sé dónde está, no sé por qué no estuvo, pero un abrazo grande para Graciela. Y así, si te digo, te abrazaría a vos y te daría nada más que el abrazo sin que no me salgan más que palabras de llanto, uno de los dos. Pero yo doy gracias a Dios. Esto ha sido una bendición de estas dos jornadas. Ha salido todo impecable, impecable. La conectividad, el problema de que si se escucha, no se escucha. Y en la presencialidad pasa lo mismo, Pero nada se notó, todo fue impecable. Los trabajos, las disertaciones, un lujo. ¿Con qué esmero? ¿Con qué claridad las exposiciones? Realmente digno de destacar. Así que muchísimas gracias. Yo esto lo voy a multiplicar, contando a todo el mundo lo que está pasando, lo que pasó en Facultad de Odontología o lo que se inició en Facultad de Odontología de La Plata, y va a tener que ser repetitivo para todas las otras facultades. Así que en nombre de la odontología, muchísimas gracias. Así se hacen las cosas. Gracias. Aplauso a todos. Para todos. Gracias, Ketty. Realmente abrazo, tu palabra. Abrazo, amigo. Abrazo desde Corrientes. Vos sabés que me dijiste así y estaba abrazando la computadora, ¿viste? Estaba abrazando todos los cuadraditos. Dije, los abrazo todos la computadora y los dejo bien apretados. Así no se van a ningún lado. No se van hoy de la pantalla. Así es. Gabriel, está Patricia también. Patricia Dinazo. ¿Dónde está Patricia? ¿Patricia? ¿Patricia Dinazo? Sí, no, acá estoy. Ahí Hola, está, Patricia. ¿Cómo Ahí estás? ¿Cómo están, Ketty, Adrián? Decana Gabriel, de la Mercedes. Facultad de Odontología de Cuyo. ¿Querés decir algo, Patri? Sí, no, nada. Primero, gracias por haber organizado este evento. Realmente, cuando vimos el título, dijimos ciencias biológicas, ¿qué tendrá que ver la odontología? Vamos a empezar desde las bases, ¿no es cierto?
y creo que era eso, era desde las raíces, de cómo lo dije en mi charla, en mi póster, cómo sostener nuestra odontología desde las bases biológicas. Así que bueno, los quiero felicitar, ha sido un gusto haber compartido ayer y hoy con ustedes, ayer de a ratos, hoy más tiempo, pero quiero felicitarlos porque realmente por la iniciativa, lo puse recién en el chat, un equipazo han formado, y ojalá podamos hacer que este evento también tenga sus réplicas en las otras facultades de odontología. Los saludo a todos, un abrazo grande, y así como Ketty habla de su chamigo, yo brindo con un Malbec desde Cuyo. Un abrazo para todos. Ya lo vamos a ir a tomar, Patri, no te preocupes. Por supuesto. Escúchame, Adrián, sí. ¿Hay alguien que en la sala de sí. nuestros países hermanos? Sí, está mi amigo Luis Felipe Jiménez. A ver, Luis, ¿dónde directo estás? Directo del Distrito Federal. ¿Cómo ahí estás, está, Luis? A ver, Luisito, dale, decí unas palabras, Luis. Bueno, pues, ¿qué diré? Que cuando Adrián me comentó de esto, pues como dijo él, rápidamente le contesté, porque tratándose de educación, y como se ha dicho a lo largo de este evento, desde la universidad pública, eso es algo que compartimos definitivamente. Y poder estar en un país tan grande y tan cálido para nosotros, pues refuerza otra vez la unión de la gente, de los países, ¿no? Entonces, pues yo, ¿qué puedo decir? Una gran emoción y un gran gusto por haber sido invitado, considerado, Adrián. Personalmente te lo agradezco a todos ustedes por haber estado presentes. Y bueno, un saludo muy fuerte, un abrazo también. Y a ver si no con un Malbec, pero sí con un tequila. Salud. Sí. Y muchas gracias, de veras. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, Adrián, creo que me faltaría, ahí está por ahí, habló el director de Bienestar Estudiantil, rompimos todo el protocolo, pero no importa, está el secretario de Asuntos Estudiantiles, me parece, creo que estaba Emilio. Emilio, sí, está por Emilio. Ahí. Porque hola, me gusta escuchar a Emilio. Y después, a lo último, voy a decir unas palabras, pero antes me gustaría que diga unas palabras a Fernando. Pero primero Emilio, ¿vale, Emilio? ¿Qué hace Emilio? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Me adhiero a las palabras que dijeron todos antes, felicitar al comité organizador, a las autoridades de la facultad, sé de la gran labor que hizo Francisco para nosotros, Pancho, en el capítulo estudiantil, que fue un éxito, y bueno, a mí particularmente me pone muy contento la participación de los alumnos en estos eventos, y sé que ha trabajado mucho, y la verdad que la rompió. Así que, Pancho, bueno, te felicito públicamente, y bueno, y felicito a todo el comité organizador, y agradezco a los docentes que han ayudado a los alumnos en la elaboración de los pósteres y de los trabajos. Realmente fue un éxito y espero que sea el primero de muchos, y bueno, muchísimas gracias por este tipo de eventos que tanto enriquecen la vida académica de nuestros estudiantes. Nada más. Anda preparándote para afuera porque va a ser las jornadas estudiantiles, Ketty, dentro de poco, así que anda preparando afuera. Estamos ansiosos, esperando hace muchos años que están los chicos, ya no lo podemos sostener, esa es la pregunta del millón. ya lo vamos a hacer con Ketty. Saldrán colectivos. Sí, sí. Quiero escuchar. Ahora sí. Yo sé que rompo por el protocolo, Adrián, pero me gusta romperlo. Siempre lo hice. No desde ahora, siempre lo hice. Pero con respecto a esto, quiero darle una mención especial a Fernando Merlo. Me gustaría que Fernando pueda decir algo, porque Fernando puso mucho de las cosas que nosotros no sabemos para que esta conectividad se produzca, y puso un montón de cositas que nosotros no sabemos hacerla, y él la hizo con unas ganas enormes. ¿Podés decir algo, Fernando? No, no estaba preparado en realidad. Para mí fue un placer trabajar.
hago lo que me gusta, a gente que le gusta lo que hago, y encima lo que ellos hacen sale bien por lo que yo hago, la verdad que para mí trabajo completo. Para mí, te repito, Gaby, fue un placer. Yo siempre dije lo mismo, cuando hago algo que me gusta, lo disfruto. Y ver encima que otros pudieron disfrutar lo que yo hice, ¿qué más puedo pedir? La verdad que te agradezco la oportunidad. Y si se repite, acá voy a estar, dándoles una mano. Aunque no se vea mi cara, yo estoy atrás tratando de apoyarlos en todo. Así que bueno, en realidad, todo el trabajo de ustedes son ciencias biológicas. Lo mío son ciencias exactas. Todo esto es por ustedes y para ustedes. Yo colaboré y me alegra haberlo hecho. Gracias, Fernando. Muchas gracias. ¿Puedo terminar, Adrián? ¿Cerrar? Sí. Gracias al doctor Oscar Lincito, que también está por ahí, que trajo... Ah, sí. Una serie de colegas y médicos y especialistas realmente de alto nivel de Estados Unidos, también de México. Gracias, Oscar, que estás por ahí, muy amable por tu... ¿Estás por ahí, Oscar? Sí. Sí, Oscar está por ahí, yo lo vi, creo que sí. Lo vi bueno, hoy así cuando... Así que muchas gracias a él también que ha participado. Bueno. Disculpa, Gabriel. ¿Dónde estás? Estoy por aquí. A ver. Acá está Lincito. No, agradecerle realmente, ha sido maravilloso lo de ustedes. Lo único que hace es conectar uno gente buena con gente buena. Así que bueno, Adrián particularmente lo conocí virtualmente y me parece de 10. Realmente ha hecho en este compromiso tan grande que uno tiene, porque quiera o no, yo tuve como 5 o 6 emergencias en estos 2 días, y bueno, estuvimos presentes, y bueno, felicitarlos realmente de 10. Un gran abrazo a todos. Gracias, Oscar, muchas gracias. Realmente un lujo haberte tenido a vos y a todos los amigos de México, a Jesús sobre todo, que vino y estuvo ahí presente, el amigo que nos viene a visitar siempre al decanato. Así que muchas gracias. ¿Tienes pendiente algo, Gabriel? Decime. ¿Te prometiste a Adriana algún viaje a Zacatecas? Vamos, si no, vamos a ir a Zacatecas y de ahí nos vamos a Tulum y después nos vamos a Cancún y terminamos en Playa del Carmen. Así quedamos. Pero vamos todos los que estamos acá. Hay 100 personas más o menos. Bueno. Están cerradas, lamentablemente. Pero esperamos que se vaya la pandemia y vamos. Resulta que hay algo, vamos a cerrarlo así, si te parece bien, Adrián. Hay un cierre de nuestra radio, que lo hacemos siempre, y que realmente produce algo lindo. En un día como hoy, con la participación de todos ustedes, es un, para mí, lo digo con el corazón y con la pasión que caracteriza a esta facultad. Despedir a todos con esta frase que dice un odontólogo, que Fernando pasa en la radio. Lo despido de esta manera. En un congreso hecho en la virtualidad por primera vez, muchas veces en la presencialidad, pero que solo a veces nos sale bien. Muchas gracias a todos por estar y un último, lujo. Una sonrisa para la foto, doctor. Sonrisa de todos para la foto y gracias por haber participado. Los amamos. Un abrazo grande para todos. Fuerza. Sonrían para la fotito de Meli. Ahí estamos. Gracias a todos. Nos vemos el próximo año. Hasta siempre.